DDD. Oh! Thank you.
ついてない。Ya, gente, ahora sí, estamos de vuelta con más acción aquí en Ultimate Game Cover 7. Uy, algo pasó ahí. No sabemos qué pasó. Ya, pero lo que sí está pasando es de todo aquí entre Chayanne y Lord, que se están enfrentando ya en el juego número 3. Y vemos a un Lord bastante violento tratando de entrar, pero también es la violencia de Chayanne, que trata de conectar de todo un poco afuera del escenario. Le logra dejar un bonk, un fair que lo conecta, y ese crush slash desde el fondo del abismo es suficiente, y una muy early stop de parte de Lord. Hizo increíble cloud, que aquí la gente llegó a reaccionar viendo aquí las pantallas gigantes que tenemos a disposición. Tenemos a un Lord que busca nuevamente con limit, busca conectar, y nada, todavía el límite funcionó muy bien para quitar la primera stock y falla. Ah, abanica la brisa, pero lo que no abanica obviamente es ese fair y es otra stock, ese guatazo como si fuera un piscinazo snake también, sí, pero mal hecho, fue suficiente y eso fue el descuento entonces de Chayanne Hikari. Así es, partida bastante ir, ¿eh? Con compañeros de equipo, compadres, todo lo que puedo decir, ambos jugadores, y buscaba ya, se lo quiere llevar tempranito porque necesita, lo necesita. Ya que ya están números rojos peligrando, Chayanne ya está pestañando, ya le queda poquito de vida al parecer, pero no, quiere aguantar, sabe que puede sobrevivir, sabe que puede quitar un stock muy muy rápido. ¿Sabes qué es lo peor? Es que es un mono guatón, da lo mismo si el Lord lo tiene en 200%, él lo, perfectamente lo podría matar en 20 si pudiese, si puede y lo agarra mal. Exacto, lo puede matar con lo que sea, con lo que busque. Ahora es muy muy buen Aptil, como si fuera Mario, mandándolo entonces a tocar el cielo, a conocer el infierno. Y ahora se da vuelta la cosa y es ventaja momentánea para Chayanne. Así es, Chayanne tiene una ventaja bastante amplia sobre Lord, está presionándolo bastante bien. Y con ese F Smash que casi logra que hace el stock, el gordo que hace la peguita, no mantiene a raya. Y con ese F Tilt, ay, el diésel, no sé qué decir. Sí. Le queremos que la chanería. No sabemos qué decir, sabemos qué hacer. Lo que no sabe ahora Chayanne es dónde esconderse, porque ya está en 100% Lord en su última stock de este juego número 3. Y Chayanne básicamente en cero. Así es, está muy, muy, muy ventajoso en esta situación. Puede llevarse cualquier cosa y el guatón que casi está nada de llevarse. Y el gordo que tanquea. No tiene salto, parece. No tiene salto. No tiene salto, entonces, gente. Es victoria para Chayanne. 2-1. Oye, increíble el juego. Se vio un Lord bastante sólido. 25 segundos llevándose la primera stop con un crush lag afuera del stage. Y ahora mira, no importa cómo comienza, sino que importa cómo termina. Si el que terminó bien fue Chayanne. Así es, Chayanne tiene muy buenos nervios. En realidad pudo controlar bastante bien la ventaja. No dejó que Lord, a pesar de que juega bastante agresivo, no lo dejó hacer lo que quisiera. Y ahora Lord va con el clásico personaje. Ay. Está en peligro, no quiere poner en peligro. Mira, pero qué importa, fue una early stock bastante temprana, pero ya vimos lo que pasó antes. Antes en 25 segundos se dio una y igual perdió el game. Así es. Una early stock no dice nada al final. Así es. Eso es lo que te decía recién, de la ventaja que estaba poniendo Lord. Y la agresividad que tenía era muy grande, pero claro, no importa porque básicamente se iba a dar lo mismo y le van a robar. Le robaron. Es lo que puede hacer DDD con cualquier matchup, entonces le puede robar en cualquier minuto, pero obviamente no es gratis. Es con un 100% de daño conectado con ese upper. Listo. Y ahora es última stock posiblemente para Chayanne aquí en este juego número 4. Como también puede ser situación ideal para Chayanne. Exacto. Es algo que no sabemos porque básicamente estos jugadores nos han dejado tranquilos en ningún momento. La verdad, todo momento se han atacado y el gordo aquí sale un poco contra producente, ya que todos los ataques de Ike tienen mucho rango, por ende tiene una gran ventaja sobre esas cosas de... ¡Uy! Lo quería...
sacar el Spike y llevárselo rápidamente, pero no lo logra. Y Chayanne en una situación de desventaja y Lord metiendo mucha presión. No sé, la verdad es que no sé yo, qué decir. Yo veo un Lord que quiere rápidamente comenzar el juego número 5 ya. Yo creo que su mentalidad está en esa. En el siguiente game, ya Chayanne 104% ya... Por poquito se lo quiere llevar. Y sí, con ese Ether conectado. Entonces está muerto. Igual a las cosas en el marcador general 2-2. Y nos vamos, como nos gusta, al juego número 5. Efectivamente, juego número 5. Estas son las cosas bacanes de streamear, de mirar las partidas, porque se extiende y uno no sabe quién puede ser el ganador, sobre todo en partidas tan reñidas como esta. Exacto. Oye, tenemos partidas también interesantes que se nos van a venir por stream en cualquier minuto. Ya, así que atentos, no se vayan a ninguna parte, pero sí avísela a toda la familia de que estamos en el juego número 5 aquí en Ultimate Game Cover 7 entre Chayanne y Lord Hikari. Así es, ventaja de Lord, robo, se hace el robo nuevamente, Elisa. ¿Este es el juego número 4? Número 5. ¡Número 5! Pero si así comenzó también. Así es. Están repitiendo las cartas, están repitiendo todas las manos y está buscando por llevarse rápidamente las stocks de Chayanne. No quiere dejarlo jugar, no quiere que gane. Le acaba de quitar el salto y él casi lo busca ese F Smash que pudo quizás haberlo dejado en una situación muy mala. Esa. Pero hablando de malas situaciones, la que está Chayanne en este preciso momento, ya última stock de Winners, básicamente, de la vida de Winners que le queda a Chayanne. Y es Lord el que al parecer se lo quiere llevar más y más rápido. Ya con, se lo puede robar de forma fácil. Pero mira, uy, falla entonces ese counter. Y es ahora Chayanne que tiene el control del stage con un Ether, otro Ether más. No tiene salto y logra llegar Lord muy bien. Vea 103% la última stop para Chayanne. Mira, todavía tiene mucha ventaja Lord para poder jugar. Sí, totalmente. Totalmente la ventaja que está... El dolor es bastante grande y 3-1, vale. Y la presión que está metiendo Lord no quiere que Chayanne haga sus cosas, no quiere que le sigan robando y le sigan haciendo cosas de DVD. Quiere llevarse el juego rápido. Exacto. Última stock, última situación de vida, mientras que a Lord le siguen quedando dos stocks intactas. Intactas sus stocks todavía. Y es ahora Chayanne en que logra volver al stage, pero mira, es una mala posición cuando Ike te arrincona porque puede jugar con lo que sea. Así es, y así mismo, como tú dices, está en una situación bastante neutral. Volvieron a una situación bastante neutral con un poco de ventaja por parte de Chayanne con ese jab, multi jab que le logra meter, pero Lord no deja. ¡Uy! Quería absorberlo, no le puede quitar los poderes, pero sí le puede quitar una stock. No, falla la erupción como si fuera Eddie Van Halen, entonces falla la erupción. Y todavía Chayanne dice, estoy con vida, pero 71% contra 127. Y además esos números rojos en su última stock está en peligro. Y ese bagger es suficiente, sí lo es. Y dice, Lord, que hasta aquí nomás llegaste en Winners. Avanza a la siguiente ronda, mientras Chayanne todavía tiene que vérselas en Losers. Uf. Y ahora, Eliezer, ¿qué vamos a tener en stream? Vamos a tener a King contra Ivet. A stream. King contra Ivet.